Un amigo del ex fiscal general Galo Chiriboga, quien fue su funcionario de confianza, aparece en el registro de pagos que investiga la fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016. Se trata de Alejandro Fuentes, quien también formó parte del directorio de la empresa offshore Madrigal, de propiedad de Chiriboga. Jacqueline Rodas, con pormenores. Entre las 63 mil páginas del archivo encontrado en el computador de la ex asistente del despacho presidencial, Laura Terán, consta esta matriz: Alejandro Fuentes, de Fiscalía. Su número celular, en valor total, 10 mil. Y en observaciones, también ofrece vehículo. Alejandro Fuentes es amigo de Galo Chiriboga y lo ha acompañado por años en varios cargos públicos cuando fue ministro de Energía, embajador en España y finalmente fiscal general del Estado. En esta última entidad, Fuentes fue su coordinador. Llamamos al número celular que aparece en el registro y en efecto le corresponde a Fuentes, quien contestó, negó el aporte de 10 mil dólares y dijo, la única vez que sucedió algo de eso, que di como 300 dólares, ni siquiera fue para Alianza País, sino para que no se explote el ITT. En la fiscalía nunca se pedía un solo centavo a nadie, incluso al fiscal Chiriboga eso le generó malestar con la gente de Alianza País. Alejandro Fuentes, además, aparece en el directorio de la empresa Offshore Madrigal, abierta en Panamá por Galo Chiriboga para que administre su casa en Cumbayá, inmueble que es reclamado por el matrimonio Cladek, una pareja de alemanes que asegura haber sido estafada. El ex fiscal lo confirmó en una entrevista concedida a Diario al Comercio en 2016. ¿Cuál es el problema que tiene el señor Fuentes? Ser amigo mío. Sí, en buena hora. Yo no podría haber puesto a un enemigo mío en un directorio de mi compañía. Contactamos a Galo Chiriboga para preguntarle si conocía del supuesto pago a Alianza País. Estamos a la espera de su respuesta. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.